Oye, güey. Oye, ¿qué dijo, güey? ¿Qué dijo, chino? Oye, chico, ¿qué pedo? ¿Qué dijo, chino? Te mando de verga, güey. Mi estilo boom bap me representa. Muchos hablan de más y yo ni en cuenta. Mis letras, uno, dos, clac y lo revienta. Estilo original, pa' nunca inventa. Ey, ¿qué tranza, banda? Bienvenidos una vez más aquí a Rap Under Channel. Aquí directamente desde el Garaje H en Chicago. Ya, ya, se la saben, cabrones, aquí hablamos, perros. Aquí con mis compas los Chaitan Boys. Aquí mi homie Yeko. Se la saben, locos, aquí los presentes. Y acá mi homie Nando. ¿Qué onda, locos? Les dije que vinieran porque les iba a poner un video, ¿verdad? Para que lo reaccionaran, a ver qué les parece. No sabe qué. No sabe de qué se trata, ¿no? No sabe de qué se trata este show. Ahorita se lo voy a poner y a ver qué piensan. Ahorita le voy poniendo pausa cuando ellos me digan, ¿verdad? Para que... O ya si no me dice nada, si están muy acá y no me dice nada, pues ya le pongo yo pausa. Ya si uno se viaja, pues ya saben, así es el show. Ya yo le voy poniendo y vamos ahí comentando y el último damos nuestro punto de vista, nuestra opinión. Nuestra opinión. Ok, ahí les va. Es que no sabes cuánto duele el amor. No sabes cuánto duele el corazón. Sí, es que el efecto que causaste en mí. ¿Cuál es, güey? No sé, güey, pero... La original. Ey, güey, la original de Valentín Elizalde, ¿no, güey? No, güey, la original es la original. Oh, no, güey, el beat, güey. Ey, güey, sí, con el Snoop, la acabas de sacar con el Snoop, güey. Sí, güey, sí. Yo me andaba viajando, güey, pensé que era la... ¿De Valentín? De la letra de él, güey. No, güey. La maldición de extrañarte. La maldición de extrañarte. La maldición de extrañarte. Pues mi 2020 que comienza de la navega. Pues la cuarentena ya me tiene hasta la vega. Que pedo, güey. Que como que ya. Estaba llorando el de Valentín, güey, no sale el otro, güey, sale el pinche papá, y le va haciendo las notas de Snoop, güey, joven, no mames. Pues se pasa de verga, porque esa madre es la de si ya no fui, no mames. Pero oye, güey, oye la letra. Con mi compa el vale, esta rola suena verga. Oh, me si no te gusta, pues a mí me vale verga. Con los MS yo la neta, yo sí rolo. Aunque nuestras rolas no sean del mismo polo. Yo con una cheve salado de un pinche forro. Y con Snoop Dogg dándonos un pinche forro. Ya me andan diciendo que me la pela pancada. Güey. Pero la neta, güey, si parece o no parece la voz, güey. No, sí, güey. Sí, el cuento que me dice el cover, la neta, sí se refiere. Sí, güey. Sí, eso fue invitarme, güey. Bueno, de 2-3, güey, pero si, o sea, así se pasó de verga. Eso parecía las voces, güey, todo el pedo, güey, para que quedara así, güey. Que quedara bien. Sí, güey. Aunque ya la neta, su vieja sí se me antoja. No con el eso que está se afloja. Yo me chingo de las huevas hasta pelirrojas. Es que no sabes cuánto duele el amor. No sabes cuánto duele el corazón. Es que el efecto que causaste en mí. La maldición de extrañarte. La maldición de extrañarte. Escucha, güey, que nada, güey, va a ser un pinche, va a ser cualquier cosa, güey, nomás allí, pinche... Pues nomás como un pinche viásico, no, pues... Ey, güey, nomás editar, güey, o sea, un pedazo del Valentín, un pedazo de... Y no, güey, sí se la rifó. Pero los pinches voces y todo eso lo acomodó ya luego con el instrumental de también del... Sí, güey. Quedó verga, no quedó. Mira, güey, y si la quieren ir a ver, está en Imitandup, ahí les voy a poner la descripción para que... Lo chequen. Y vamos a mirar otro también de ese vato, güey. Pero ahora es la misma rola, güey. Pero ahora es con otros vatos, güey. Entonces hicieron de hartos cobres de esa rola, ¿qué pedo, güey? Este vato, güey, hizo. Tiene dos, güey. Mira, güey. ¿Dos versiones? Sí, güey. No, pinche John Sebastián con... Y hasta pinche guitarra a la verga, ¿no, güey? ¿Quién es ese, güey? Pinche John Sebastián. Sí, güey. Y... Ay, mira, güey, chica.
verga, güey. Todo el efecto que causaste en mí. La maldición de extrañar. De la neta sí se está pasando de verga este vato, güey. Y tú, yo no me esperaba con ese güey. Pues yo miro así ese mismo güey, entonces la está rifando bien machín, güey, con todo, güey, porque le está calmado. Y ahora yo, Sebastián, ¿no? La maldición de extrañar. ¿Qué no se le quedó allí, güey? Si le quedó, güey. No, tío, está contando. Tíralo. Sí, pero no puedo pensar en nada. No, no, tu cuerpo desnudo, no, no, esa forma de besarte. Porque estás en mi mente a cada instante. Y el estilo de chico que yo nací para ti. No, 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 imagínate, güey. Imagínate, güey, pinche... Un crossover, güey, así de épico, güey. Pues ya están los dos, ya están muertos. Ya están aquí, güey. Los dos no están presentes, güey. Salgo ya, Simón, güey, como tú es épico, ¿no, güey? Sí, güey. Todos que no están aquí haciendo un feed, güey, que a lo mejor va a quedar para la historia también. O a lo mejor, güey, ya lo están haciendo ya en el infierno, güey. O en el cielo, donde estén, güey. Donde estén. Todo es un conjunto, alma, cuerpo, corazón. Al principio en su cerebro uno pone restricción. Y al estar enamorado se reduce la razón. Cuando son almas que piensan, se destino la soneta. Y es que para mí tú eres no va a estar con que le meten la prueba. Que todo lo que tú defectas. Y es que libro de la vida eres la más que perfecta. Nomás que esta, güey, esta no, pues, o sea, no tienes la letra tan, tan curada, güey, como la de... Como la de pinche... La letra esta sí, güey, todo. No, güey, de la de Lobo, si mira, de Mambo Mona, güey, porque... Como del video, güey, que esa... ¿Me entiendes? Que sale ese güey y canta y está en la limusina. Me pasaste ahorita... Que es un güey más tranqui, güey, ¿verdad, güey? Sí, güey. Y luego también la mamada que hice a mí, güey, que las pelirrojas. La de ti, güey, sí, estuvo más curada la otra primero, güey. Ese Lobo, güey, debería salir con una mamada, güey. A ver si luego lo mira, güey. No, a ver, estará hecho con madre. No sabes cuánto duele el amor. No sabes cuánto duele el corazón. El efecto que causaste en mí. La maldición de extrañarte. La maldición de extrañarte. Suscríbete al canal, dale like, deja un buen comentario. Y si me vas a robar el video, mínimo dame crédito, no seas culo. Oye, güey, oye, dentro, ¿qué dijo, güey? ¿Qué dijo, chino? Oye, ¿qué pedo? ¿Qué dijo, chino? Te mando de verga, güey. Oye, güey, aquí era en el 1.54, ¿no? Y si me vas a robar el video, mínimo dame crédito, no seas culo. Ese que es la bella, cada que va el video chingón, ¿no? La despedida, ¿no? Me pasó de verga, güey, la neta. Quedó chingón la despedida, ¿no? Sí, güey. Con huevos, la huevo. Que pues ahí quedó el pinche pues, video, no sé pues, qué. Estuvo chingón, yo digo, pues, de mi opinión, digo, pues. El primero, a mí el video me gustó el primero porque ese sí tuvo más pinche cura, güey, basado a lo de Valentín, a lo del babo, güey, como que. Estuvo chingón, güey, a mí, yo sí, me gustó más, güey. Y, sí. ¡Ah, verga! De pinche, de Mateo se rifó, güey. Se metió, güey, como la pinche, la voz de Valentín, güey. Sí le salió un poquillo mejor, güey. Y ya luego el puto cambio, güey, que luego sale ese puto, güey. Atrás, güey. Dale. Y toda esa mamada, güey. Y luego es que yo pienso también, güey, como fue la primera que miramos, güey, el primer video. Entonces, por eso causó más risa, güey, también, güey, porque... No, no, sí, güey, fue como que, ándale, güey, güey. Fue como de la primera impresión, ¿no? La verga, güey. Por el babo, güey, que imita más o menos la voz igual, güey, que el babo con Martín ahorita, güey. Y pues también la del Valentín, pues también le sale igual, güey. Sí, güey. Pues imagínate, güey. Lo pega a levantar del pecho. Y ahorita, güey, como... Lo puede revivir, ¿no?
Y ahorita como que trae toda esa mamada de que su primo que traicionó a Valentín Elizalde, güey, pues apenas quedó bien, güey. Pero ya es otro pedo, ya no. Ya es otra historia, ¿no? Ándale. Otra historia para otro día. Síganme a otro canal. Ahí pues. Sigan al canal de. Fandub se llama. No, Imitandub. Al canal de Imitandú, porque dijo que si le iban a robar el video, que no fueran los culos. O sea, que le pongan, me suscribe y un like. Y ahí suscríbanse al canal de él, suscríbanse al canal de los Chaitan Boys. Del pueblo del H y de Rabunder Channel. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, también van a estar apareciendo ahí en la descripción. Ya se la saben, loco. Para la próxima, hoy, y vamos a tener otro video, aparte de este. Para que no se lo pierdan. Pero espero que me pongan atento porque se la saben. Siendo otro pinche desmadre. Acá con los compas del pueblo del H, acá con el chino. Huevo. Acá reaccionando a videos a huevo. Acá con todas las medidas y todo, pero aquí andamos. Acá tranquilo. Se me olvidó taparme el pinche tapabocas, cabrón, pero como estoy fumando la verga. No, pues acá tenemos todas las precauciones, ¿no? Porque no lo estamos usando, pero. Acá tenemos el alcohol para lavarnos las manos, todo el pedo, o sea, no hay problema. Para la pinche garganta, porque hay la pinche bacteria, pero cuídense, cabrón, porque esta madre está ahí cabrón. Ahí está, estuvo. Ahí está. Chido, 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 cabrones. Huevo.